日が暮れてどこからかカレーの匂いがしてる。どれだけ歩いたら家にたどり着けるかな。僕のお気に入りの肉屋のコロッケはいつも通りの味で待っててくれるかな。地球の上に夜が来る。僕は今家路を急ぐ。El 2 de julio de 1964 se promulgaba la Ley de Derechos Civiles de 1964, la cual ponía fin a décadas de segregación y desigualdad en los Estados Unidos. Dicha ley prohibía la segregación por motivo de raza en todos los lugares públicos y la aplicación de diferentes requisitos para el registro en el censo de votantes según la raza. Sin embargo, relataremos un hecho acontecido a causa de que a algunos no les pareció aceptable este cambio, destacando al gobernador de Alabama, el demócrata George Wallace. Un buen ejemplo de la situación en Alabama era el condado de Dallas. Ahí, pese a que el 57% de la población era de raza negra, solo 130 afroamericanos estaban legalmente registrados para votar. Ante esta desigualdad, grupos afroamericanos como el Dallas Country Voters League y el Student Nonviolent Coordination Committee iniciaron una serie de campañas para promover el registro de votantes negros. Este movimiento conseguiría un mayor reconocimiento cuando a finales de 1964, el Southern Christian Leadership Conference, una asociación de derechos civiles encabezada por el Dr. Martin Luther King, se unió a la causa. El movimiento de Luther King envió voluntarios y figuras destacadas de la lucha en contra de la discriminación, y comenzaron una serie de protestas pacíficas que fueron duramente reprimidas por la policía con numerosos arrestos. El 18 de febrero de 1965, se produjo una de estas movilizaciones. Alrededor de 500 personas partieron de la Iglesia Metodista Unida de Zion en Marion para manifestarse ante la cárcel del condado de Perry, donde permanecía arrestado un joven activista llamado James Orange. La manifestación fue violentamente disuelta por policías locales y estatales, a tal grado que un joven de 26 años llamado Jamie Lee Jackson, diácono y activista, recibió dos disparos en el abdomen por parte del policía estatal llamado James Bonner Fowler. El joven moriría a causa de sus heridas el 26 de febrero, y Fowler no sería enjuiciado. Un par de días después de la muerte de Jackson, durante una reunión, James Bevel, destacado dirigente del Southern Christian Leadership Conference, propuso organizar una marcha a pie desde Selma, capital del condado de Dallas, hacia Montgomery, la capital del estado, que estaba a unos 80 kilómetros de distancia. Dicha marcha tendría la intención de lograr una entrevista con el gobernador Wallace y pedirle explicaciones por lo ocurrido en Marion. Sin embargo, el gobernador Wallace calificó la marcha como una amenaza a la seguridad pública y afirmó que no habría marcha entre Selma y Montgomery, dando órdenes a la policía de que la impidiera, tomando cualquier medida necesaria para ello. El 7 de marzo de 1965, un grupo de entre 500 y 600 manifestantes partieron desde Selma hacia Montgomery por la Ruta 80. Al frente de la comitiva iban dos destacados líderes del movimiento por la igualdad de derechos, John Lewis y el reverendo Osia Williams. Sin embargo, las autoridades no estaban dispuestas a dejarles llegar muy lejos. Un contingente de policías locales y estatales, junto a voluntarios civiles, les esperaba al otro lado del puente Edmund Pettus, el cual cruza el río Alabama. Debido a su peculiar estructura arqueada, los componentes de la marcha no vieron a los agentes hasta que llegaron a la mitad del puente. El reverendo Williams trató de hablar con el oficial John Cloud al mando del contingente, pero este le dijo fríamente que no había nada que discutir, y acto seguido, ordenó cargar contra los manifestantes. Agentes a pie y a caballo atacaron a los participantes en la marcha con una brutalidad inusitada, utilizando porras y gases lacrimógenos. 17 personas tuvieron que ser hospitalizadas, y otro medio centenar tuvo que recibir asistencia médica a raíz de los sucesos de lo que acabaría siendo conocido como el incidente del puente de Selma. Las imágenes de la brutal represión policial conmocionaron a buena parte del país. Numerosos periódicos llevaron en sus portadas al día siguiente una de las imágenes más icónicas del incidente. En dicha imagen, se podía apreciar a Amelia Boynton,
quien era una de las organizadoras de la marcha y que quedó inconsciente a causa de los golpes de la policía. El propio presidente Lyndon B. Johnson condenó la represión policial, y los principales grupos pro derechos civiles organizaron una nueva marcha para el martes 9, llegando muchos voluntarios de todo el país. Los organizadores esta vez solicitaron a un juez federal una orden de que prohibiese a la policía intervenir. El juez, sin embargo, ordenó suspender la marcha mientras no dispusiera de más información. Los líderes del movimiento se vieron así en la disyuntiva de desobedecer una orden judicial o dejar que muchos de sus seguidores, deseosos de mostrar su condena al incidente en Puente de Selma, marchasen por su cuenta, llegando a un acuerdo con representantes del presidente Johnson. La mañana del día 9 de marzo de 1965, más de 2.500 personas encabezadas por Martin Luther King salieron de Selma llegando hasta el puente Pettus, donde se detuvieron, rezaron una breve oración y luego dieron media vuelta. Esa misma tarde, tres activistas blancos fueron atacados y brutalmente apaleados por miembros del Ku Klux Klan en calles de Selma. Uno de ellos, James Reeb, un pastor unitario de 38 años originario de Boston, moriría dos días después a causa de sus heridas. El día 11 de marzo, era presentada en el Senado la Ley de Derechos de los Votantes, que prohibía explícitamente cualquier tipo de discriminación hacia las minorías en lo referente al derecho al voto. Ley que el presidente Johnson firmaría el 6 de agosto. El 17 de marzo, el juez finalmente dio permiso para que se celebrara la marcha entre Selma y Montgomery. El domingo 21, dos semanas después del incidente en el puente de Selma, más de 8.000 personas entre negros, blancos, asiáticos y latinos, además de representantes religiosos de las confesiones protestantes, católica, ortodoxa y judía, partían de Selma, aunque solo 300 hicieron el recorrido completo, estando protegidos por cerca de 4.000 soldados y numerosos agentes del FBI. El 25 de marzo, los participantes en la marcha, junto a miles de voluntarios que se les habían unido en Montgomery, sumando un total de 25.000 personas, se plantaban delante del Parlamento de Alabama, donde un cordón policial les impidió el paso. Ahí, el doctor Martin Luther King daría uno de sus discursos más conocidos, y ante la ausencia del gobernador Wallace, entregaron a uno de sus secretarios una petición en nombre de todos los participantes. Esta tercera marcha recibió una amplísima cobertura periodística, y en general, se consideró un éxito notable para el movimiento pro derechos civiles. Sin embargo, esa misma noche, Viola Liuzzo, una voluntaria originaria de Detroit y madre de 5 hijos, era asesinada a tiros por miembros del Ku Klux Klan. Las tres marchas de Selma a Montgomery supusieron un punto álgido de la lucha contra la segregación. Centrando la atención sobre el problema de la discriminación, mostraron a muchos la cara real del racismo, sacudiendo las conciencias de todo el país, ganando la aprobación de la Ley de Derechos de los Votantes. くれるかな。 GQ